A leer la siguiente noticia, dice: los motivos por los que Edmundo González guarda silencio. El as bajo la manga de Nicolás Maduro. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Azabache. Buenas noches, Azabache, ¿cómo estás? Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad, un abrazo de corazón a corazón, y quiero hacerlo extensivo a todos los venezolanos que fueron al piso, y los aplaudo de pie por la denuncia que llevan adelante. Por fin, aquí en España, una denuncia inédita contra un presidente del gobierno por delitos de genocidio y de lesa humanidad. Muy importante, Azabache, pero también muy importante saber cuál es el as que tiene bajo la manga Maduro contra Edmundo González, porque las esperanzas, después de que el Congreso español haya dado un duro golpe a un aliado de Maduro, como es a Sánchez, la gente tiene muchas esperanzas en Edmundo González, no se puede rajar. No se puede, y a pesar de todas las circunstancias hay que reafirmar e insistir que Edmundo González es nuestro presidente. Sabemos que en España está bajo la ley del silencio, que es una ley que se le pone a los asilados. Bueno, ustedes comentaban en estos días sobre esa ley, que una de las cosas que nos extrañó en principio, ¿por qué Edmundo estaba en España y no en un país donde se le permitiera seguir con sus actividades políticas? Eso fue la primera interrogante. Sánchez no reconoce a Edmundo y habla solo de las actas. Es casi un sinsentido, es una ridiculez que a estas alturas siga insistiendo con el asunto de las actas. Sánchez realmente es el chavismo español. Tiene relaciones carnales con el chavismo desde hace muchísimos años. Y esto no es solamente él, sino Zapatero, Monedero, Pablo Iglesias, Irene Montero, etcétera, 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 etcétera. Personajes del chavismo que funcionan a favor del régimen tirano asesino desde hace mucho tiempo. Nosotros sentimos que de alguna forma es como un secuestro, ¿sabes? Porque la familia está amenazada, la hija de Edmundo está dentro del país, no la dejaron salir del país, o sea, la tienen como rehén. Y hay que pensar un poco en la lógica criminal que ellos llevan adelante, esa lógica siniestra, ¿no?, de tener secuestrados personas y de alguna manera amedrentarlas. Es más, hay opositores que han sido torturados, encarcelados, y que los ponen a hablar y decir testimonios que no son lógicos, que no es la verdad de los hechos, pero ellos los graban a través de la tortura y, por supuesto, amenazando a sus familias. Maduro no podría tener unas bajo la manga, como él dice, cuando nosotros podemos revelar todo lo que está pasando dentro de Venezuela y en el mundo. Fíjate, Sánchez con Maduro están unidos. Los monederos, los negociados, las comisiones, las maletas con dinero que tiene Sánchez, que hablar mucho sobre el tema, los embarques con oro de diamantes del arco minero venezolano. Hay que investigar también el tema de la droga. ¿Cuánto ha proliferado la droga en España en estos últimos años? El cártel de los soles no es un secreto que tiene inversiones inmobiliarias dentro de España. Hay empresarios y políticos corruptos venezolanos viviendo como reyes en España, mientras la ciudadanía venezolana está bajo la línea de pobreza, el más del 80% de nuestra población. También tienen en España torturadores, agentes de inteligencia, contrainteligencia. O sea, toda esta gente criminal está justamente en España. ¿Por qué? Vamos a preguntarnos, ¿por qué alguien no investiga, un fiscal, no sé, de oficio, gente que se ocupe de todos estos temas? Porque nos sorprenderíamos de todas las conexiones que tiene Sánchez con el régimen asesino. El régimen busca neutralizar a la oposición a través del miedo y la intimidación. El régimen nos llama a todos los venezolanos asesinos y terroristas, nos llaman fascistas, o sea, nos insultan como pueden y con todo lo que tienen, pero además nos reprimen, tanto dentro como fuera del país. España no da respuesta, y no hablo de España, de la sociedad española, que les mando un abrazo de corazón, hablo del gobierno español, no da respuestas sobre la situación, alimentando, por supuesto, toda la opinión pública. La represión del chavismo sigue más firme que nunca, buscan desactivar a la oposición, intentan instalar falsas narrativas. Ojo con esto, sí. Diplomacia del micrófono. Esto está pasando y hay que leer leer las imágenes. Cuando Sánchez recibe a Edmundo hoy, que vimos las imágenes, ustedes vieron una cuestión muy informal. No hay corbatas, no hay banderas, no hay. Esto significa que claramente es como para salir del paso. No es una cuestión de recibir a un presidente electo como lo es Edmundo González. Y por último, quiero cerrar con esto, decirle a Pedro Sánchez, señor Pedro Sánchez, así usted no quiera, así tenga todas las relaciones con el régimen asesino, no se va a poder tapar el sol con un dedo. La verdad de los hechos es irrefutable. Edmundo González es nuestro presidente y nosotros vamos a querer siempre la libertad, y con el apoyo de los ciudadanos españoles y la gente de bien del mundo lo vamos a lograr. Y eso es de verdad, de corazón, es mi mayor deseo, pero para eso tenemos que unirnos todos. Exactamente, hay que unir a todos los hermanos hispanos para unirnos en una causa por la libertad. Azabache, como siempre, muchísimas gracias, y no quiero que te vayas sin hacer tu famoso grito de guerra. Claro que sí, síganme en mis redes sociales, @azabacheonline, ayúdenme a hacer caja de resonancia de todos estos temas que son tan importantes para todos nosotros. Les mando un beso de corazón a corazón y ¡viva la libertad, carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad, un fuerte abrazo y cuídate mucho.